Antes de la lesión de Jeffrey, todo el mundo se sabía la defensa de carrería del Real Avilés, y el que ocupa el costado derecho Salva, que se ha reconvertido esta temporada en esa posición y tras perderse el partido por sanción en Getafe, volvía el pasado domingo al equipo titular con otra actuación sobresaliente. Después de una temporada en la que no contó en tercera el año pasado, el rol de Salva ha cambiado totalmente este año en una categoría superior, y tanto a nivel personal como colectivo no puede pedir más el castrillonense que se siente importante en el bloque que responde a las mil maravillas cada domingo. Sí, yo creo que bueno, el acierto tenemos este año que, bueno que, que tanto Chiqui como, como el grupo técnico pues, pues les gusta el trato del balón, les gusta que el equipo juegue, que cuando tenga la pelota se sienta a gusto y, y la verdad que, que en ese sentido los jugadores que tenemos, que, que son gente con calidad, se sienten se siente a gusto con el sistema y, y el equipo pues ha funcionado bien. sobre todo eso, pues empezar con, con que yo creo que, que la base del éxito es sobre todo desde atrás, de empezar desde atrás encajar pocos goles y, y a partir de ahí, pues bueno, aprovechar los casos que tengamos y... Y bueno, si no puedes ganar, pero empatar. Engajar lo menos posible y nos vamos a entrar ahí arriba todo el año seguro. Desde siempre Salva ha sido central, pero este año Chiqui lo puso desde el principio en el lateral derecho y partido a partido va más en esa posición. Bueno, sí, ahora mismo parece ser que, que bueno, me acomodé me, rápido a esa posición. No, no había, jugado, había jugado algo, pero tampoco demasiado como para, para estar tan habituado. Pero bueno, yo creo que partido tras partido me encuentro mejor y, y la verdad es que muy contento. Aunque no es conformista y aún le cuesta sumarse al ataque, aunque poco a poco ya se va animando. Sí que siempre me lo dice, que tengo que, que subir más la banda, pero, pero bueno, yo siempre digo que lo importante es mantener la puerta cero y yo creo ir cada poco, pues bueno, intentando algo más, soltándote un poco sobre todo ofensivamente y, y bueno, pero yo creo que solo los minutos los partidos y a base de que vas cogiendo más experiencia en la posición, pues, pues yo creo que las cosas saldrán mejor. El domingo nuevamente será titular en Tierras Gallegas ante el Coruso, un partido complicado, aunque espera que con el apoyo de la afición que se desplace... ...se saque adelante. Sí, nosotros la verdad que estamos muy contentos... ...de la afluencia de gente que está yendo... ...en los partidos de fuera y, y es de agradecer... ...porque bueno, es, es dinero que gastan... ...es el fin de semana que, que pierden ellos también... ...para estar con sus familias y... ...y la verdad que, que nosotros estamos encantados... ...y es un plus más para que el equipo salga a darlo todo... ...y a, al 100% y sobre todo pues... ...intentar puntuar para darles una alegría a la afición... ...y, y seguir sumando, que es lo importante lo mismo". Pues los blanquiazules siguen preparando este choque con las presumibles bajas de Emilio y Jeffrey seguras y las probables de Naya Eito. Aunque jornada a jornada el equipo ha demostrado que aunque falten jugadores importantes, el Avilés sigue ganando y este domingo tratarán de que siga siendo así.